finalizó la llamada telefónica a Zelensky con la frase "el mundo entero está mirando". Nunca imaginó qué tan lapidaria sería. Ahora ese mundo conoce sus verdaderas opiniones sobre Angela Merkel, Emmanuel Macron y las tensiones entre Ucrania y Rusia. Lo interesante es que junto con esos spoilers se filtró el chantaje de Trump al presidente Zelensky, condicionando la ayuda militar de Estados Unidos a un favor político y muy personal. Y es que Trump tiene un rival electoral, el ex vicepresidente Joe Biden, a quien intenta derribar antes de los comicios de 2020. El magnate en detalles del poder manifestó su deseo de que la fiscalía ucraniana investigara al hijo de Biden, a quien acusan de manejos turbios y tráfico de influencias. Todo para ensuciar el apellido del contrario. El pedido de Trump, tan natural para él, que hace preguntarse si de verdad entiende el significado de la palabra límite, implica que el actual presidente de Estados Unidos recurrió a un país extranjero a fin de recabar información sobre la familia de un rival político, haciendo uso de su cargo para satisfacer un interés desligado de sus funciones. ¿Y cómo se filtró en realidad un tema tan sensible? No queda muy claro. Pero Joseph McGuire, director interino de inteligencia, avaló esta información ante la Cámara de Representantes, calificando el hecho de único y sin precedentes. Claro, no faltan dudas de que haya ocurrido en otros momentos, solo que al parecer el gran hermano no estaba al acecho como ahora, porque aunque no se diga, está entre líneas. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos aún se duele por el descalabro del caso Mueller. Mientras, acorralado en su mundo virtual, Trump llama cacerías de brujas al proceso investigativo que deberá cometerse si prospera en el Congreso y se muestra como víctima de los medios y los demócratas. Pero incluso así se siente respaldado. Un Senado de mayoría republicana es su garantía de sobrevivencia política, aunque hay límites que es mejor no transgredir. Hoy son varios los correligionarios que callan, se desmarcan o lo critican. Discrepan desde aliados como Marco Rubio hasta competidores como Mitt Romney. Ablandamiento en la base republicana alrededor de la idea de quién es el hombre 2020. Pronto para decirlo. Hablamos de Trump, no solo manipula hechos, los naturaliza. Nixon también creía que todo acto realizado por el presidente de ese país era legal. Sin embargo, prefirió renunciar antes que enfrentarse a un juicio político del que sabía no saldría a flote. Pero la trama del Watergate fue un tema netamente doméstico. El Ucrania Gate afecta además la posición de Estados Unidos con sus socios y adversarios del espacio geopolítico. Tiempo atrás, Trump dijo "Game over" en referencia a los resultados de la investigación del fiscal Mueller. ¿Y el de ahora qué es? ¿Jugada demócrata? ¿Revancha de la comunidad de inteligencia estadounidense? ¿Qué más esperar de esa alta política? ¿Un comediante, tal vez? Así terminamos. Buenas tardes.